amores, bienvenidos al mundo de Mary. Como os comenté ayer en un vídeo, por fin había salido el tráiler de Mavi Magara, la cueva azul de Brookhaven, como la queráis llamar, de Keran Bursin y de Frigg Özkan. Bueno, voy a deciros mis primeras impresiones del tráiler de la película, de lo que vamos a ver en la película. Os estoy mostrando, pues eso, los fotogramas del tráiler de lo que Prime Video nos ha ofrecido. Primero, a primera hora de ayer teníamos el tráiler en turco y poco después, maravilloso, nos lo ofrecieron en español, sin subtítulos, con voces en español, que eso es maravilloso. Y es que esta película trata sobre el amor eterno. Y por lo que veo, vamos a sufrir con Keran Bursin y Frigg Özkan. Y es que Zen y Alara van a pasar un duro camino. Y eso se palpa en el tráiler. Ella quiere formar una familia, pero como Zen es militar, ella tiene miedo de tener que contarle a sus hijos que algo le ha pasado a Zen. A ver, dan como pequeñas pinceladas de lo que va a ocurrir. Es una pista que hay en el tráiler. Me huelo final trágico. Y ya sabéis que a Keran Bursin los finales trágicos es que le encantan. Lo ha dicho más de una ocasión. Y esta historia es escrita por él, pues decidme a mí. Y es que la Cueva Azul es como un camino que va a recorrer en un momento muy crucial de su vida o de que está dejando la vida, entendido yo, en un momento malo que tiene. Algo le tiene que ocurrir al ser militar, o es la impresión que a mí me ha dado el tráiler. Siempre he pensado que le ocurría a Lara, pero quizás sea a Zen. Y termina, siempre te esperaré en la Cueva Azul. La Cueva Azul es como su amor eterno. Bueno, es que me veo llorando el día 18 de octubre, pero a moco tendido. Os lo digo. Tengo unas ganas de verla. Dejadme en comentarios vuestras impresiones del tráiler. Bueno, eso sí, vamos a tener tema que te quema Zen Alara. Ya sabéis que lo normal es que haya censura turca, pero hemos podido ver una pequeña pincelada. Bueno, chicas, vamos a ver a Zen recorrer un camino que creo que en ese camino va a ir recordando momentos vividos con Alara hasta llegar a esa cueva azul. Podemos saber que Zen y Alara al final tienen descendencia. De hecho, creo que en el set, en el rodaje, se ha podido ver a una niña, era una niña creo, si no me equivoco, posando con ellos. Y vamos, que es que Keran Bursin no nos va a defraudar. Y Frigg Özkan tampoco. Así que voy a hacer un comentario aclaratorio sobre lo acontecido en el canal. Leo todos los comentarios, unos los leo antes y otros después según tengo tiempo. Pero que se me diga que si hubiera sido Hande, hubiera hecho un vídeo más largo, cuando ayer hice tres vídeos de Keran y antes de ayer otros tantos referentes a su película Mavi Magara, cuando la entrevista todavía no estaba traducida en internet, yo la subí esa mañana traducida, me refiero a la entrevista de Vogue. Eso es un vídeo solo para Keran. Hago vídeos solo con noticias de Keran. Es que ayer tuve que leer un comentario de que si hubiera sido con Hande, hubiera hecho un vídeo exclusivo solo para Hande y me hubiera extendido con ganas. No, ese era el tercer vídeo que hacía referente a Mavi Magara. Y este vídeo lo tenía pendiente ayer de hacer. Tenía hecho capturas y estaba viendo si me daba problemas de copyright
o no para subir el tráiler en español. Dicho esto, lo veo como malmeter para revolucionar a los fans de Hande. Y a los de Keren, a ambos. Hay muchas formas de faltar el respeto, hay muchas formas de intentar formar jaleo en un hilo de un vídeo. También he visto que se han borrado hilos enteros, que no he sido yo, ni me ha dado tiempo a leerlos. En fin, que ya somos adultos, que cada uno trabaja como puede y lo mejor que puede. Y aquí estoy porque soy fan tanto de Keren como de Hande, siempre lo he dicho. Nunca me he escondido de que soy hanker, pero respeto tanto a las parejas de Keren como a las de Hande. Porque es su vida, no la mía. Y voy a seguir la misma pauta. Comentario que vea poco acertado hacia Keren, o hacia Hande, o hacia Hassanur, o cualquier otro actor. Y no me refiero a dar una opinión de me ha gustado más su trabajo, me ha gustado menos su trabajo. No, me refiero a palabras fuertes que ha recibido incluso Hadise, que he borrado cada comentario, que era vergonzoso. Y bueno, chicas, que lo importante es que nuestros chicos están felices, que ambos tienen proyectos a la vista, que ya es viernes, que es fin de semana, que os lo paséis muy bien, que no entréis a debatir en comentarios que intenten hacer daño. Y que me despido hasta un próximo vídeo, os estaré leyendo en comentarios cada vez que tenga un hueco. Y que me despido, pues eso, hasta un próximo vídeo, que queda nada para ver Mavi Magara. Chao, chao. Sed buenos.